Llamo Niurka Calero Alayón y estoy hablándoles desde podcasts. Quería comentarles una cifra. Según estimados de la Oficina Nacional de Estadísticas, ONE, organismo estatal encargado de llevar los datos demográficos cubanos para el año 2007, la población de 65 años o más corresponde al 11.6% del total y la de 60 años o más al 16.3%, haciendo que Cuba sea el segundo país más envejecido de América Latina después de Uruguay. Los seres humanos tenemos que pensar, meditar. Necesitamos amor, no guerra. Unificarnos, no seguir perdiendo tiempo que no regresará. La vida se vive una vez. La ignorancia nos está tragando en el planeta. La falta de empatía, de apertura, la falta de buenos maestros es lo que pulula. Reflexionar no es perder tiempo. Reflexionar es lo único que nos permitirá tomar acción inmediata. Gracias por escuchar. La vida presenta innumerables posibilidades de amor, amistad, compasión y realización personal. Pero debemos estar dispuestos a dar para recibir. La perseverancia, el sacrificio, la búsqueda del conocimiento, junto con el conocimiento de nuestro verdadero yo, es esencial para lograr nuestros sueños. El pánico, el miedo, la preocupación, la duda, la ira y una actitud negativa son los mayores impedimentos para la autorrealización. La batalla más importante que emprendemos en la vida no es con otras personas, más bien tiene lugar en la mente humana. Palabras que escribió Kiro G. Oster y que tendríamos que reflexionar muy bien en ello. De este podcast les está hablando desde podcast. Hice esta grabación
hace unos meses atrás. Y gracias a Dios, ahora las he podido recuperar desde videos. Esta es otra historia sobre el blues en Norteamérica. Buenas tardes. Estoy hablándoles desde podcast. Mi nombre es Niurka Calero Alayón. Hoy quiero hablar sobre el blues. El blues siempre ha estado ahí, desde mucho antes de haber sido llamado blues. Es una línea de música, es una nota que resuena desde los inicios. Desde los inicios de la humanidad. Eso que llamamos blues excede al género musical. Más bien es una forma de vivir a través de la música. Algo así como un híbrido entre grito y canto de vida. Algo que expresa lo más íntimo del ser humano, pero que a la vez habla de lo más político en sí. A principios de 1900, había miles de personas esclavizadas en Estados Unidos que trabajaban en campos de algodón. De ese contexto es que nace esta música y por medio de ella se pueden protestar y agrupar para expresarse. El blues fue un acontecimiento colectivo. De hecho, la parte más importante entre las personas que la escuchaban era el movimiento de sus cuerpos. Todo era válido, gritos, chillidos, aullidos. El énfasis no estaba en la técnica o en la composición, sino en el sentimiento de pertenecer a una sociedad que compartía un profundo dolor y una lucha. El blues se ha diversificado con los años, pero conserva la pasión y la imperfección que lo hace tan humano, que lo hace tan vivo, que lo hace presente en cada casa de Norteamérica. Muchas gracias. Esta es Niurka Calero usando podcasts, hablando de blues para ti. Seguimos hablando de blues. Esta es Niurka Calero Alayón usando podcasts. El blues, cuyo significado es melancolía o tristeza, es un género musical vocal e instrumental que está basado en la utilización de notas de blues y de un patrón repetitivo que suele seguir una estructura de 12 compases. Es originario de las comunidades afroamericanas del sur de los Estados Unidos a principios del siglo XX. En los años 60, este género se convirtió en una de las influencias más importantes para el desarrollo de la música popular estadounidense y occidental. Este género se desarrolló a través de las espirituales, canciones de oración, canciones de trabajo, rimas inglesas, baladas escocesas e irlandesas, narradas y gritos de campo. La utilización de las notas del blues y la importancia de los patrones de llamada y respuesta, tanto en la música como en las letras, son indicativos de la herencia africana occidental de este género. Un rasgo característico del blues es el uso extensivo de las técnicas expresivas de la guitarra, bend, vibrato, slide, y de la armónica, cross harp, que posteriormente influirían en solos de estilo como el rock. Las canciones de blues son las más líricas, que narrativas. El cantante intenta expresar sentimientos en lugar de contar historias, donde por lo general
se manifiestan emociones tales como la tristeza o la melancolía, a menudo debido a problemas en el amor. Esto se logra musicalmente utilizando las técnicas vocales como el melisma, donde se sostiene una sola sílaba a través de varios lanzamientos. Técnicas rítmicas como la sincopación y técnicas instrumentales como ahogar o doblar cuerdas de guitarra en el cuello o aplicar una diapositiva metálica o cuello de botella a las cuerdas de la guitarra para crear un sonido de gemido. Esta es Niurka Calero desde Podcasts hablando de blues para ti. Seguimos hablando de blues. Niurka Calero Alayón desde Podcasts. Desde los años 80 se ha experimentado un resurgir en el interés por el blues por parte de cierto sector de la población afroamericana, principalmente en la zona de Jackson y en otras regiones del sur profundo. El soul blues, denominado comúnmente soul sureño, tuvo un éxito inesperado gracias a dos grabaciones del sello discográfico Malaco, aceptado en Jackson. El tema de ZZ Hill, Don Home Blues, de 1982, y el tema de Little Milton, The Blues Is Alright, de 1984, entre los intérpretes afroamericanos contemporáneos que trabajaron para este resurgir, puede nombrarse a Bobby Rush, Denise LaSalle, Sir Charles Jones, Betty LaVette, Marvin Sees, Peggy Scott Adams, Billy Soul, Bones, Tiki Souls. La red de cadenas de radio de blues de Estados Unidos, fundada por Rick Daniels, emitió Soul Blues en sus emisiones y contó con la presencia de personalidades de la radio de esa época. Desde 1980, el blues ha continuado tanto en su forma tradicional como dando paso a nuevos géneros. El Texas Blues nació con la utilización de guitarras, tanto para roles rítmicos como en solitario. A diferencia del West Coast Blues, el género tejano está influenciado principalmente por el movimiento de rock blues británico. Artistas de renombre del Texas Blues son Steve Ray Vaughan, The Fabulous Thunderbirds y ZZ Top. Los años 80 también vieron el renacer de la popularidad de John Lee Hooker, realizando colaboraciones con Carlos Santana, Miles Davis, Robert Cray y Bonnie Raitt, entre otros. Eric Clapton, famoso por sus actuaciones con los Blues Breakers y Cream, grabó en los años 90 su disco MTV Unplugged, en el cual interpretó varios temas blues con una guitarra acústica. Desde entonces ha rendido tributo a este estilo con discos que pueden considerarse totalmente de blues como From the Cradle o Me and Mr. Jack Johnson, que han acercado el género al público. En los años 90, los intérpretes de blues explotaron un amplio rango de géneros musicales, como se pudo ver en las nominaciones para los premios anuales de Blues Music Award. También se pudo ver en las nominaciones para los premios Grammy en las categorías de Mejor Disco de Blues Contemporáneo y Mejor Disco de Blues Tradicional. En esa época, la música blues contemporánea está representada por sellos discográficos como Alligator Records, Bling Pink Records, MCA Delmar Records, Delta Grove Music,
Northern Blue Music y Bauer Records, siendo algunos de los más famosos por haber redescubierto y remasterizado rarezas del blues de Archley Records, Smithsonian, Fourways Recording, Yazoo Records y Document Records. Hoy en día, los jóvenes artistas de blues están explorando todos los aspectos de este género musical, desde el clásico Delta Blues hasta el blues más orientado al rock. Artistas que nacieron a partir de los años 70, como Semeke Copeland o Johnny Lane o Corey Harris o John Mayer, Vargas Blue, Ben o Susan Tedeschi o North Mississippi All Star, han desarrollado sus propios estilos dentro de este género. Seguimos grabando para podcasts. Niurka Calero Alayón hablando de blues. La repercusión social de este estilo musical, al igual que el jazz, el rock and roll, el heavy metal y el hip hop, el blues ha sido acusado de ser la música del diablo y de incitar a la violencia y a todo tipo de comportamientos delictivos durante los últimos 20 años. Un periodo, cabe destacar, en el que la audiencia blanca comenzó a interesarse por este tipo de música. Este género realmente gozaba más de una mala reputación, ya que uno de los músicos que lo tocaba en el principio, W.C. Handy, fue el que se encargó de mejorar la imagen del blues ante el resto de los estadounidenses que no eran negros. Hoy en día, el blues es uno de los principales componentes de la cultura afroamericana y de la herencia cultural estadounidense en general, reflejándose dicha importancia no solo en estudios universitarios, sino también en películas como The Blues Brothers, Crossroads, o Brothers, o The Blues, películas en las que aparece caracterizado con ciertas licencias el guitarrista de blues Robert Johnson. Las películas de Blues Brothers, en las cuales se entremezclan varios géneros musicales relacionados con el blues, como el rhythm and blues o el cídico, han tenido un gran impacto en la imagen de la música blues, a pesar de que la música de la película más famosa, Rhythm and Blues, fueron películas que se promocionaron con canciones de blues tradicional. Por ejemplo, una de esas canciones fue Swing Home Chicago, valiéndose de la versión más conocida atribuida a Robert Johnson al estatus de himno no oficial de la ciudad de Chicago. En el año 2003, Martin Scorsese, el realizador de cine, realizó un esfuerzo importante para promocionar el blues, solicitando a directores de cine famosos como Clint Eastwood y Wim Wenders que participaran en una serie de películas denominadas The Blues. Scorsese también participó en un tributo a los artistas más importantes del blues a través de la edición de varios discos compactos de música. Así que eso, entre las cosas más fundamentales del blues. He estado usando dos aplicaciones. Esto es un fragmento de un famoso blues de Earl Cohen,
que se llama Famous Blue Raincoat, famosa gabardina azul. Son las 4 de la mañana a finales de diciembre. Te escribo ahora solo para saber si estás mejor. En New York hace frío, pero me gusta donde vivo. Toda la tarde hay música en Clinton Street. He oído que te estás construyendo una casita en el desierto. Ahora vives para nada. Espero que lleves algún tipo de registro. Jane vino con un mechón de tu pelo. Dijo que se lo diste tú la noche en que planeaste purificarte. ¿Llegaste a purificarte? La última vez que te vimos parecía mucho más viejo. Tu famosa gabardina azul estaba rasgada por el hombro. Habías estado en la estación para recibir cada tren, pero después volviste a casa sin Lily McLean. Y entonces le ofreciste a mi mujer tu semilla de vida, y cuando ella volvió, ya no era la esposa de nadie. Te veo ahí con la rosa entre tus dientes, un ladrón gitano flacucho más. Veo que Jane está despierta, te envía saludos. No puedo leer toda la poesía porque entonces no sería un fragmento, pero se la recomiendo a todos. La pueden encontrar en la internet. Se llama Famosa Gabardina Azul, de L. Cohen, un famoso blue que se nombra en inglés Famous Blue Raincoat. Toda la información que he utilizado para estas conversaciones sobre blues han sido notas de la internet, Wikipedia y notas de clase. Espero que la hayan disfrutado como yo. Nos seguimos comunicando a través de podcast. He estado utilizando en esta grabación Podcast, Anchor y StreamYard, y espero que ustedes me dejen sus comentarios y opiniones en el lugar correspondiente. Gracias por su atención. Esta es Niurka Calero. Alayón, desde el patio, hablando para ustedes.